Jim, ¿estás vendiendo mucho papel? Sí. ¿Y me viniste a mí para ayuda? En realidad, tú me llamaste aquí. Ah, claro. Y ahora voy a enseñarte cómo lo hacer. Si me permite hablar con su director, por favor. Hola, me llamo Michael Scott. Soy el director de productos de Dunder Mifflin Papel. Quiero hablar con usted directo a directo sobre... Muchas gracias, señor. Eres un buen hombre. Ay, lo siento. Perdón, lo siento. Fue mi mujer. Tenía una voz muy baja. Probablemente era un fumadora. Entonces, es como lo haces. Hace 12 años que trabajo en la compañía Dunder Mifflin y 4 años como el director regional. Ven conmigo. Aquí es la oficina. Este es mi reino. Y aquí es nuestra secretaria. ¡Bam! ¡Bam, bam, bam! Ella es muy bonita, ¿no? ¿Qué dijiste? ¿Tengo los mensajes? Sí, de las oficinas centrales. ¡Bam! Tengo un lugar especial por esto. ¿Dónde? La basura. Este es Dwight. Hola, me llamo Dwight Schrute. Soy el subdirector de Dunder Mifflin. No eres el subdirector. Eres el asistente del director. ¿Y Jim? Hola, me llamo Jim Halpert. Hace 3 años que trabajo en Dunder Mifflin. Y, pues, bueno. Todo el mundo dice que soy el jefe mejor, porque soy cómico. Aquí. Yo compré esta taza en Target. $7. ¿Qué estás haciendo? Jugando solitaire. Ah, solitaire. Pon el 2 en el 3. Sí, gracias. Hola, Dunder Mifflin. Hablas Pam. ¿Qué es mi trabajo en la oficina? Pues yo hablo con clientes por el teléfono y describo tipos y colores de papel. Si los clientes pueden pagar por el papel. Es muy aburrido, pero a veces me divierto. ¿Qué estás diciendo? No es verdad. Es verdad. Desde que era joven, yo tenía poderes especiales. Yo puedo mover cosas con mi mente. No lo creo. Hazlo. Ok. A mí me gusta mi trabajo, es muy interesante, pero algunas personas son perezosas. Siempre dije que la compañía debe despedir algunas personas, pero no voy a decir a quién. Señor Rodríguez, ¿puedo llamarte más tarde? Sí, gracias, gracias. Dwight, ¿qué estás haciendo? Limpiando. Estos son mis papeles. Este es mi escritorio. No puedes hacerlo. ¿Por qué? Violación de seguridad. Yo caerme y cortar mis ojos.
está papá. ¿Dónde está papá? ¿Dónde está el papel? ¿Necesitas papel? ¿Quién eres? Soy Dunder Mifflin, hombre. Yo tengo papel para ti. Ven conmigo. Wow, ¿dónde estamos? Estamos en Dunder Mifflin. Aquí está tu papel. Gracias, Dunder Mifflin, hombre. No es necesario que decirme gracias. Da las gracias a Dunder Mifflin. Gracias, Dunder Mifflin. ¿Quieres ir a la barra esta noche conmigo? Sí, pero tengo que preguntar a mi novio, Roy. ¿Cómo está, Roy? Roy está bien. Empecé una clase nueva de arte la semana pasada. Ah, fantástico. ¿Es divertida? Sí. Yo estoy pintando un retrato de mi madre. Oye, yo pienso que Dwight y la chica de Cansabilidad se amarán. No. Sí, es verdad. Yo vi a Dwight y la chica en la cafetería ayer. Ellos estaban bebiendo café y Dwight se rió de la chica. Buenas tardes, Jan. Buenas tardes, Pam. Michael, Jan está aquí. Jan Livingston Good. Es mi jefe. De vez en cuando ella viene de la oficina central a nuestra oficina. Yo la llamo Hillary Clinton. Pero no porque tengo miedo. Porque no lo tengo. Bueno, ¿tienes unas preguntas sobre la agenda? No tengo una agenda. ¿Qué? No tengo una agenda. Yo te mandé una agenda esta mañana. Pam, ¿recibimos una agenda esta mañana? Sí, pero... Entonces, ¿dónde está? Tú las pusiste en la basura. Era un chiste, pero no era muy cómico, porque... ¿Quieres ver la mía? Sí. Cuando era chica no quiera ser una secretaria, quizás una enfermera o una maestra, pero no quiero ser una secretaria. Un día yo quiero ser una artista. Me gusta pintar y dibujar. A Jim le gustan mis pinturas. ¡Ay, Dios mío! ¡Jim! Cálmate, cálmate. ¿Qué es el problema? Puso mis cosas en gelatina otra vez. No es cómico y no es profesional. Esta es la tercera vez. ¿Qué es esto? ¡Es mi guapadora! No. Necesita comerlo. Ok, ¿puedes despedirlo, por favor? ¿Cómo sabes que fui yo? Pues así fue la oficina. Es un lugar muy importante en mi vida, como mi casa. Y estas personas son mi familia. Ok, hasta mañana ustedes.